Hola, ¿cómo están? Yo ya estoy por acá. Inicié el juego, pero ya nos cayó la primera actualización de Silent Hill. Entonces, no me di cuenta hasta ahorita. Vi que de por sí estaba todo muy lento. Y ya después me di cuenta que estaba descargando la actualización. Entonces, a ver qué hicieron. Como vimos la vez pasada, sí está crasheando de vez en cuando el juego. Entonces, pues qué bueno que ya lo van a arreglar o mejorar. A veces se pone muy, muy lento también el juego. Cuando hay ya mucha luz, mucha niebla, muchos enemigos y tiene uno que estar disparando o volteando muy rápido, pues sí se alenta mucho el juego. Entonces, pues a lo mejor ya tienen ahí una solución para esos problemillas. Y pues bueno, pues ya que habían empezado el stream, pues pues ya me quedé aquí, pues ya para qué lo cancelo. Entonces, pues de todos modos, les quería yo platicar que ya encontré dos cosas de este juego que no me gustan tanto. El juego está excepcional, eso sí, está muy muy bueno, me ha gustado un chorro, pero hay dos cosas que no me gustan y que bueno, son buenas para este juego, pero sí se separan mucho del anterior. Entonces, tenemos dos Silent Hill, la versión original y la versión 2024. Las dos son muy buenas, pero son muy diferentes también. Ese es el tema. O sea, no es así como que 100% el mismo juego, son dos versiones diferentes. Bueno, tres cosas que no me gustan. La primera es que es muy extenso, súper extenso, está de verdad, está cañón. Ahorita que entremos al juego, vamos a ver cuánto llevamos. Yo diría unas 15, 17 horas más o menos. Es un chorro, es mucho, es mucho. Vale la pena verlo por el motor gráfico, obviamente. La ciudad está bien, bien chida. Independientemente de que es juego de horror, pues de todos modos sí dan ganas de ver la ciudad, de quedarse fijo mirando cómo cae la luz, las luces rojas, las luces amarillas también. Está muy chido eso. Y pues se toma uno su tiempo. Yo me estoy tomando mi tiempo para verlo, pero pues sí, ya casi 20 horas es mucho. Y eso sumado, súmenle que son ocho finales. Está cañón. No sé en qué momento voy a ver los ocho finales. Igual y a los dos o tres finales me voy a desesperar y adiós, Silent Hill. Mucho gusto en conocerte y pues ya estuvo. Normalmente dejo descansar juegos que me gustan, son así un par de meses y luego regreso a ellos, pero no sé, para jugarlo una segunda vez. Estuve jugando Robocop, por ejemplo. Está súper bueno el Robocop, está súper bueno. Es una carta de amor a las películas, en especial a la primera película. De hecho, el actor es el mismo, el que hace la voz del Robocop es el mismo. Está súper bueno, súper bueno. También muy extenso, creo que te tardas 20 horas más o menos en terminar el juego. Y llegué, bueno, me lo eché una segunda vez, igual unas 20 horitas me eché y ya estuvo, ya no tengo ganas más, no tengo más ganas de ver más Robocop, ya estuvo. Con Silent Hill, igual y es lo mismo, igual y unas 20 horas nos vamos a echar, ahorita ya estamos casi, casi en el final. Después, pues a lo mejor lo dejo descansar un rato. Estoy jugando el Ghost, ¿cómo se llama? Ghostwire Tokyo. Está bueno, también tengo ganas de acabarlo, entonces lo acabaré. Y luego a lo mejor regreso a Silent Hill. Y pues ya estuvo. Ya estuvo. Además, ya no lo sé. Igual y lo dejo descansar un año o algo así. De cualquier manera, dejamos de jugar Silent Hill 23 años. Entonces descansar un año estaría bien. Y pues bueno, eso es uno que no me gusta. Dos, el juego está muy enfocado a la pelea.
muy enfocado a batallas, muy enfocado a pelear, a disparar. Es así de, ¿por qué? O sea, Silent Hill estaba muy enfocado siempre, bueno, los tres primeros, muy enfocado a la historia. La batalla era tan mala que de hecho era el juego, a pesar de la batalla, te lo tenías que echar porque te gustaba la historia. Es lo que más llamaba la historia. Sí, tenías dos, tres enemigos, ya te los echabas, se acabó. El James no sabía pelear, les daba dos, tres palazos y ya estuvo. Munición tampoco tenías tanta. Y pues de los tragos de salud ni hablar. O sea, no tenías tampoco muchos ítems para recuperarte. Era más la historia lo que llamaba en el juego. Y ahorita, creo que ya me eché varios trofeos en donde dice, échate a 70 enemigos con la pistola. Échate 70 enemigos con el palo. O sea, ya llevamos cientos de enemigos que nos estamos echando. Es demasiado para un Silent Hill. Eso, también sin contar que Bluebird Team nunca hizo combate. Nunca, nunca, nunca. Se me olvidó mencionarles también que Bluebird Team hizo La Bruja Blair, el juego de La Bruja Blair, donde tienes también hay un perro y te va acompañando el perro. Lo único que haces es apuntarle la luz a los fantasmas. Y se acabó, pero batalla no tienes. En Layers of Fear tampoco hay batalla. The Medium tampoco. Nunca, nunca se hicieron a la batalla. Y ahorita no sé si quisieron demostrar así, pues para que vean que también podemos hacer batallas. Pues ahora les vamos a echar 10 horas de batalla en el Silent Hill. Pues no sé. Como que tampoco es. Es lo más chido. Eso tampoco no me gusta. Ya es demasiado. Ahorita que llevamos ya casi 20 horas, es mucho. Es mucha batalla. Y ya le cambiaron. Ya tienes a los maniquís que también trepan las paredes. Y este es el número 3 ahorita. Ahí les va. Ya se va. Ya está cargando el juego. Ya terminó la actualización. El número 3 es el diseño de personajes. O sea, la María está bien cabezona y así como que guapa no es. Es rara, rara y cabezona. Y la Ángela, sí les di la oportunidad. Estaba sin prejuicios. Dije, bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata. Y pues no, en serio, ya sin emociones, sí está fea la Ángela. Sí está fea. El diseño, sí, sí tienen razón. Algunos que dicen que se parece al de los, ¿cómo se llaman? Los archivos secretos X. Está cañón, está cañón. Es a propósito, lo hicieron a propósito, que estén feas, porque ahora es ya la idea de todos los videojuegos, ¿no? Que las mujeres tienen que estar feas, pues bueno, las hicieron feas. Y eso se me hace un problema también, si es que Bluber o Konami, quien sea, si hacen el tercero, si hacen un remake del tercero. Pues agárrense, a la Heather la van a hacer como aquí bien machina. Y pues, en serio. Ya, no, no, no lo sé. No va a valer tanto la pena. A ver si ya estamos. Aquí ya debería de estar. Ahora sí que déjenme ver. Vamos a cambiar. Según yo, ya debería de estar funcionando todo. A ver. Y pues aquí vamos, sí, pues ya debe de estar ahí. Creo que ya andamos. Bueno, ¿cuánto llevamos del stream? 10 minutos ya se tuvieron que chutar mis comentarios. Pero bueno, de todos modos. Ojalá no los aburra. Pues bueno, pues le seguimos. Le seguimos a la prisión. ¿Qué les digo? Ya llevamos quién sabe cuánto tiempo. Wow, y ni vi cuántas horas llevábamos. A ver, ahorita le vamos a checar ya que termine
de cargar. Esperamos que las gráficas también estén mejor. Digo, están bien, digo, no mejor, sino mejor que ya no, que no se crashee y que no caiga el frame rate en algunas secciones. Y bueno, a ver cuánto tiempo más nos tenemos que chutar aquí la prisión. Y si no mal recuerdo, saliendo de la prisión ya estamos a la orilla del lago. Tenemos que cruzar el lago. Vamos al hotel. Y si no mal recuerdo, después del hotel es otra vez el hospital, que es el último escenario. A ver, ¿lo mejoraron o lo empeoraron? Ya, ok. Ahí estamos. Ay, ay, ay. Sí, o sea, no sé. 16 horas. Bueno, 17 horas. Gracias por estárselas echando también conmigo. Digo, el primer juego sí nos lo echamos en, creo que 6, 7 horas más o menos. Ya estábamos. Digo, sí entiendo. Es diferente, son otros tiempos, es otro juego, bla, 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 bla. Pero pues bueno. Sí, es un poquitín exagerado ya. Ya está un poquito exagerado. Y pues bueno, así es el estado actual de los juegos. Gráficas impresionantes. Mucho dinero invertido. ¿Es mejor que los anteriores? No necesariamente. Pero bueno. Está divertido. Y lo mejor es que también ustedes estén dando el tiempo. Digo, por lo menos así podemos platicar de vez en cuando. A ver. Me voy a concentrar. Ahí ya tiene uno que ver para arriba porque también ya hay maniquís que trepan como arañas. Está bueno, ambientación y todo está bien, pero sí, ya, yo ya estoy listo para acabarlo. Alguien está enfermo de la panza. Dale. Pero es que estamos jugando la parte 12, ¿no?
Bueno, y les digo, la verdad es que otros juegos tampoco son tan diferentes. También el Ghostwire Tokyo es un montón de sinsentido. Está bueno, está chido, pero es puro sinsentido. Si tienen tiempo, ahí lo veremos. No pudiste haber conocido este lugar mejor. Ahora es demasiado tarde. Me voy a caminar. Chico astuto, aquí está tu recompensa. Los dos nos podríamos bañar. Ahora ya. ¿Quién se quiere bañar conmigo? Malditos locos. Solo. No me voy a bañar acompañado. Pervertidos. Ya, ¿no? Ya estuvo. Llévate esa lámpara, está mejor que la tuya. Ah, trago de la salud. Ya viene, yo lo sé. Las barras, las paredes, no lo pueden contener. Ella va a entrar. Él va a entrar. Todavía tengo tiempo. Todavía lo puedo lograr. Casi paso. Pero ya se acerca. Lo puedo sentir. Está llegando. Para terminarlo. Déjalo llegar. Bueno. Si lo lees en inglés se oye muy pervertido también. ¿Son cucarachas o qué?
O arriba a lo mejor. Por lo menos este se queda en verde, vaya. También está súper oscuro aquí. Trago en el baño. Me lo llevo. ¿Por qué no? Gusano. ¡Madre mía, qué gusano! ¡No! Sí, aquí no se trata tanto de la historia, aquí se trata de terminar con todos. Te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Y no escuchaste. Ya está aquí. Sí, bueno. Ya llegó. Ya está aquí. Fíjense que ahora entiendo también por qué los comentarios al inicio, cuando salió el juego, eran todos supremos, era todo miel sobre hojuelas y después empezaron a salir los comentarios malos. Pues yo creo que es porque le avanzaron al juego. Creo que ya no se va a levantar. Esta cosa está así.
nunca sabes, por eso mejor a darles. Y todavía nos están dando más municiones, o quiere decir que tenemos una pelea frente a nosotros. Tragos de la salud. Mira nada más. Ahorita vamos a tener un papelito para grabar. Y pues vamos al jefe. ¿Qué? Una placa. Ah, no, una foto, ¿no? Levantan todas al mismo tiempo para apañarnos y estamos perdidos. ¿Buscarlo? Sí, por favor. ¡Ah! Cuidado, James, se te están subiendo las cucarachas. ¡Oh! ¡Échale la luz! Peso, y ahorita se levantan, sí. Sí, claro. Ah, ¿qué te parecería? ¡Pegarles! Por lo menos no fueron tantos. No me imaginaba. Ah, de todos modos hay uno que otro. ¿Saben qué? Oh, shit. Oh. No, ¿saben qué? Oh. No voy a jugar con ustedes. ¿Qué es esto? No te van a... no te van a salvar. James. Más vale que digan aquí corrió. Thank you.
Déjame tomar. Oye, pues cuánto, chihuahua. Ya, se acabó. Todavía hay más. Chinita. A ver, ¿nos falta algo de ver aquí o no? Ahora sí me están poniendo de malas. A ver qué hay aquí abajo. Aquí derecho. A ver, la serpiente y el toro ya los vimos, nos falta el... ¿Cómo se llama? El jabalí. Eso. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy.
Está aquí. Más enemigos, está cañón. Incidente en la enfermería. El equipo fue asaltado. Atentado para robar medicaciones. Situación bajo control. Los rumores de enfermedades entre los prisioneros reportados a la administración. Alguien estaba tosiendo y se fue a trabajar a Resident Evil. Porque en Silent Hill no hay zombies. Maldición. Sí, ahora entiendo, también vi a un youtuber que decía que Silent Hill se parece a The Last of Us. Yo dije, nah, ¿cómo crees que se va a parecer? Pero pues sí. Con tanto combate, sí está cañón. ¿Qué quieres? Los guardias creen que somos leprosos ahora. No sé por qué, pero permanecen alejados. Y no me quejo. Ahora leprosos, ahora kitchen. Ahora no vayan a salir con que los monstruos tienen lepra. Abajo. Abajo, perro. Seguramente ya nos perdimos de algo. Sí, aquí había dos puertas que no vimos. A ver, ahorita regresaremos. ¿Qué pasa? Aquí no hay descanso, en todos lados hay enemigos. Bueno, eso estuvo bueno. Sí, está bueno.
Aquí está Francisco y Madero. Porfirio Díaz. Desgarra lo que cortaste, algo así. Él se miró a sí mismo, tomó la llave. Ninguno de los presos tenía una de más, una llave de más. Pero yo sé que hay una. Él se estaba volviendo loco acerca de esta enfermedad. Vio si la enfermera tenía una llave. Creo que él está a salvo ahí arriba. Recibirá lo que está por llegar. ¿Es esta la enfermera? Le reventó la cabeza. Acerca de esa enfermedad médica y el reporte médico, las conclusiones son incorrectas. Los prisioneros están enfermos. Los exámenes se tienen que repetir hasta que la condición sea propiamente diagnosticada. Usen métodos más invasivos si es necesario. Debemos de llegar a la verdadera naturaleza de esta aflicción. Todo lo demás es secundario. James, te quiero recordar. Estás buscando a tu esposa, no estás viendo si los presos estaban enfermos o no. Eso no te importa. Lo que importa es tu esposa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el lugar especial, ¿no? Bueno, pues es muy poco probable que el lugar especial sea la prisión. Pero bueno, sigue buscando. En la prisión seguramente quiere estar tu esposa. Esto aquí. Ya no quiero estarlas guamaceando todo el tiempo, che. Más bien que las tengo amasando a mí. ¡Aso! Ya se venía desangrando la pobre. Suficiente.
Suficiente, James. Ya no quiero estar eliminando más enfermeras. Oh, creo que sí se pueden saltar, ¿no? Ya no más, James. No más violencia. Se acabó. Nuevas reglas de conducta. Los guardias deben de mantener distancia con los prisioneros en todo tiempo. Cualquier intento de acercarse a los guardias por los prisioneros se verá visto con una acción inmediata disciplinaria. Los prisioneros serán confinados a sus celdas hasta próximo aviso. Dame un segundito, Listo, aquí vamos. Sí, aquí vamos. A ver, enfermeras. Oh.
vence por vencidas. El problema es que ya me atraparon aquí las dos. Las tres. ¡Auch! ¡Ah! Este fue un tubazo de aquellos. Ya, se acabó. Ahora, ¿quién? Ah, jeringa efectiva. Ah. Bueno, no más violencia, creo que fue mucho pedir. James, haz lo que se te dé la gana. La enfermería de los presos, ¿no? Maldición. Está la llave. Está imparable el James. Conclusiones del reporte de examinación repetida. Ninguno de los examinados mostraba un síntoma clínico o síntoma de amenaza de muerte. De enfermedad, de amenaza de muerte contagiosa o de algún otro tipo. Los exámenes de resistencia recomendados también fueron realizados. El resultado ha sido enviado directamente al encargado, igual que sus como lo especificó. ¿Por qué están haciendo esto? Pues buena pregunta. Gracias, juego, por preguntar lo que los jugadores nos preguntamos. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Quién sabe? Ya, creo que se me acabó la luna de miel del Silent Hill. Ya estuvo. Está chido, pero... pero sí, ya. A ver. ¿Qué? Sí, así de güeyes. Si esto no estaba en el original, es por algo. Ahora había
Digo, la parte de la prisión era muy corta en el original, muy, muy corta. Y aquí tenías la lucha con el Eddie entre los cuchinos y a María también. O sea, todavía la tenemos que encontrar. Estamos arriba de la capilla ahora, hazme el favor. O sea, en el inicio, donde estábamos hace 2 días. Y aquí ya podemos salir. Pero pues no sé, queremos ir para allá, quién sabe. Oh. Tercer piso, a ver. Enfermo, 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 enfermo. Sec, 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 sec. Ah, ¿qué? ¿Ahora quién? Ah, ya. ¿Dónde está la porquería? Aquí está el peso. Pues ya tenemos todos y ahora sí nos podemos largar de aquí. Paso, madre. Está cañón, ¿a quién se le ocurrió hacer el juego tan extensivo? Está cañón. Pero bueno, pudo haber sido peor. Es bueno, es buen juego, pero si no es así, que digas, paso, a partir de ahora mi vida es diferente. Ahora vámonos por la puerta que abrimos. Y esperemos ya podamos llegar rápido al patio aquí. Cerrado, claro que está cerrado. Por lo menos para que se vea algo, si no.
No, por favor, no. ¿Y ahora qué tienen que ver estas cosas también? ¿Quién sabe? Está callado. Vamos a grabar por si las moscas. Todas a la paloma. Casi todas. ¿Y el pex es ahora que se abrió? Hay una puerta hasta el fondo. Aquí hay una arriba también. Sótano, no hemos visto nada. ¿Cómo llegamos al sótano ahora? Al paso. En el aire. Aquí. Ahora hay que buscar. Ah, su madre. Sí, pues ahora sí, quién sabe.
vimos todo. ¿Qué se abrió con... con el... esta cosa de la mariposa? Digo, no, de la paloma. Escaleras, a ver. Atrás, atrás. Aquí. Sí, aquí está la... la paloma. Paso. Ya no hay vuelta atrás. Al menos no por este lado. El baño. Otro peso, hazme el favor. Ahora que... ¿no crees que no te había visto? El cuarto de picos. Creí que querías ir a ver a tu esposa, pero parece ser que se distrajo un poco con unas enfermeras. ¿Mary? Me distraje aquí con unas enfermeras y con unas piernudas. Ah, vamos a buscar aquí primero qué, qué hay y luego subimos. Antes de que me espante, mejor la espanto yo. Oh. Ups.
Mecha, ¿cuántas celdas todavía nos vamos a tener que chutar? Oh. Ya no tenemos munición. Sí, es cierto. Esta parte estaba en el original. Pero sí, máximo eran 10 celdas. Creo que primero voy a ir a la escalera, porque aquí se ve a un tipo batalla de enemigo. Aquí, aquí. Ah, bueno, pues está cerrado, sí. Aquí. Sí, entonces aquí arriba seguramente es otra cosa. Más pistas o más balas o ándale o la salida nada más. Ah, ya sé dónde estamos. Atrás de la capilla, sí, ya. Ok. Bueno, pero ya sabemos. Sí, le tuve mucha fe al juego. Viendo lo realista, sí, está bueno. Pero pudo haber estado mejor. Lo desbalancearon mucho, creo. Es el problema. Lo demás está bien, digo, gráficas, la historia, pues es la misma. Pero sí, el diseño de personajes también se lo soplaron. Tiene la mitad de cosas buenas y la mitad de cosas no tan buenas. Digo, tampoco es malo. Debido a los actos recientes de violencia entre los internos, el prisionero D-239 ha sido transferido a confinamiento solitario, a la celda F6. Aquí me las voy a anotar. F6. Sí. El prisionero más peligroso. Y nos, vamos a ver de quién se trataba. Primero F5. Y
luego nos vamos al más peligroso. F1, F2, F2. Ya habíamos estado aquí. Maldición. F4 se abrió. Oh. Un Superman. Capitán Cavernícola. Capitán Cavernícola. Esta parte también estaba en el original. Burning Man. Son las sogas que tenemos que jalar. En algún momento, quién sabe cuándo vamos a llegar a ese acertijo. F6. F5, está cerrado, ¿no? Ah, no. También cuarto de picos. F6 aquí. Ah, sí, el peso. Son las piernas, nos se están burlando de nosotros. Lo siento. No pude permitirles tomarte. Y ahora estás hecho caca. ¿Todavía estás aquí? Pues sí, pues date. Las piernas me... Ya, nada más querían jugar las piernas. Pues sí, a ver, ¿y ahora? De regreso, ¿no? De reversa. Ah, no, pues no. Ya. La escalera. Nuestra salida. ¿Así? ¿O más oscuro? Más oscuro. Todavía veo. Ah, no, pues ya estamos en el piso correcto, vámonos.
Ya hay más luz. La espada, ¿no? Es lo único que nos faltaba. Sí, ¿no? ¿O no? ¿O sí? Sí, ¿no? Changos, sí, tiene que ser la espada.
chinita. No tenemos más pistas aquí. Déjame, dame un segundo. Ahorita regreso. A ver, pues no hay de otra. A ver, seguimosla. Vamos a seguirle intentando. No sé, espero que sea así, que tengamos que apuntar a la espada. Y este es el acertijo del original. Ah, ta madre. Aquí ya tenemos las. Aquí tenemos que las. Ah. Así que tenemos que jalar la riata en orden. No lo sé. Déjame leer en silencio y a ver, concentración. Por tu gracia, no suplico. Por las flamas que no liberé. Que sí liberé. Las hermanas gritaron y los niños lloraron. Nadie salió con vida. Y tenemos que poner algo aquí también que coincida. Bueno. Primero leemos esto, a ver. El 2. La riqueza de otros no tomé. La séptima estatua sí la rompí.
y ahora mis deudas, no me arrepiento de mis deudas. Tuve mis razones y eso es todo. Tomé al niño. Tienes razón. Lo llevé o la llevé a la niña, hacia la noche. No gritó, no se quejó. Yo era su padre después de todo. Oh. Oh. Una vez que el sol ha dejado su reino, corto esta cadena oxidada, presionando la puerta y atrapado dentro. Lleno mis bolsillos hasta el tope. Querida madre, dulce madre, tu amor por mí era tan profundo. ¿Por qué? ¿Por qué me gritaste cuando mi cuchillo perforó tu garganta? Esperé tanto y cumplí mi tiempo. Esperé cometer mi crimen. El hombre apareció y no me vio. Un final sangriento es lo que encontró. Mi única hija. Felicidad de los días. Te querían quitar, apartar de mí. Silencio, pequeña niña. Guarda silencio. Si no te puedo tener, nadie lo podrá hacer. Este es el de mi única hija, ¿no? Aquí. Oh. Ustedes fueron tan buenos conmigo, llenaron mi corazón con alegría y resplandor. Al final fue para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntas. Pues, ¿por qué no? No, ni idea. La razón, si tengo que decirlo, era para sobrevivir a otro día. Para ellos era un pedazo de pan. Para mí, un paso adelante. Partí con gran desesperación o con gran prisa, sin dejar ningún rastro. Siempre fiel a mi credo, todo es correcto cuando alimento mi avaricia. A lo mejor es aquí el de la riqueza. A lo mejor, no. ¿Quién sabe? La verdad, no lo pensé dos veces. Cuando mi espada selló el destino de ese pobre hombre, yo sabía las reglas, era bastante claro. Vas en contra de mí, tu final es cercano. Voy a poner aquí. Aunque me dan tristeza a los jóvenes, sus atormentadores ya no están ahí. Almas jóvenes que las monjas, por las cuales las monjas rezaron, tomaron su inocencia de todos modos. Este es el de las hermanas.
Este habla de una espada con cuchillo y este aquí va. ¿Y ahora? Pues bueno, ¿cuál era? El 3 no. A ver. Solo así, ¿no? Prueba y error. Este sí, creo que sí. Se ve diferente. Puta. Hablando de perder el tiempo. ¿Ahora dónde? Tengo mapa. Solamente atinarle a uno. Aquí ya no hay vuelta atrás. Seguramente era eso. Sí, aquí ya vamos avanzando. Aquí ya no podemos. Paso, ese escenario sí estuvo doloroso, la prisión de Toluca, solo para esto, paso. Fue una misión secundaria de 3 horas, paso. James, agárrate.
Esto está chido otra vez, pero sí hay algunas partes que las extienden hasta que no da más. Y eso sí no está tan chido, pero bueno. Laberinto. Esto sí está padre. Esto sí se ve súper bien. Identificado con... Es como un reporte de un asesinato. Angela. Ha de ser el reporte del asesinato del papá de Angela. Sí, Orozco, Tomás Orozco. El cuerpo de un hombre después identificado como Tomás Orozco, un leñador de edad 39 años, fue descubierto en algún lugar. Mirando... como boca abajo, pues supongo. La causa probable de muerte fueron múltiples cuchillazos en el enfrente del cuello y en el lado del torso con un arma filosa. El tiempo estimado de muerte fue entre 11 de la noche y 12:30 a medianoche. Debido a los signos de pelea en el cuarto y la falta de un arma del asesinato, la policía está considerando que el homicidio está considerando abrir este homicidio como una investigación. Además, dado que el dinero en el cuarto estaba completo, estaba intacto. El señor Orozco tenía una historia, y que el señor Orozco tenía una historia de alcoholismo y violencia. La policía desechó que se tratara de robo, sino un crimen. Crimen de pasión puede ser. Pues no era de pasión. Fue su hija la que se lo cuchilló. ¿Saben qué? Aquí le voy a dejar. Ojalá lo estén viendo. Ojalá lo estén viendo, está... Ahí los voy a dejar picados. Sí, pues ahí está. Sí, porque pues ya casi 2 horas y pues no es tan tarde, pero... Pues sí, ya le dimos muchas vueltas y pues para mañana empezar con el pie derecho. Pues aquí le dejo. Pues gracias, cuídense y nos vemos mañanita. Entonces, ojalá... Vayan al corriente. Está bueno, está bueno. Está bueno el juego.
Pero sí, algunas cosas sí se pasan de lanza. Es mucho, mucho, mucho darle de vueltas. Y la prisión estuvo espantosa. Ese escenario sí no me gustó nada. Nada. Pero bueno, ya. Lo dejamos atrás. Cuídense mucho. Nos vemos mañanita.